Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1 y como dice en el título, bienvenidos a un vídeo donde voy a mostrar más o menos mis puntos de vista con los que quizás crear esperanzas a aquellos que estáis esperando un iPod Touch o cualquiera de los otros modelos de iPod en la keynote de este jueves. Sé que sois muchos y sé que muchos me estáis preguntando, oye Fer, ¿vamos a ver un iPod Touch en esta keynote? Ahí estáis viendo la conferencia que se hizo en septiembre de 2012, año donde salió el iPhone 5, o más bien presentaron el iPhone 5, donde presentaron iTunes 11, es importante recalcar eso, iTunes 11, y donde presentaron los últimos iPod que conocemos y que todavía están en la venta, para muchos el iPod Touch de quinta generación. ¿Vamos a ver un iPod Touch de sexta generación en el evento del jueves? Sobre la teoría, podríamos decir que no. No lo presentaron con los nuevos iPhone, como es tradición, pero ahí estáis viendo justo el cartel iPod más iTunes. Eso es uno de los puntos que me invita a pensar que podríamos ver unos nuevos iPod en esta keynote. Vamos por partes, vamos a analizar la invitación de Apple al evento. Ahí estáis viendo el cartel en el que dice ha pasado demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Es la traducción literal al texto que pone. Claro, eso lo podemos regir a varias cosas, entre ellas a que ha pasado demasiado tiempo desde que se lanzaron algunos productos. El iPod Touch, como digo, el último fue lanzado en 2012, hace ya 3 años prácticamente, 2014, 2013, 2012. Es decir, este sería el tercer año, si no lo lanzan, que estaríamos sin iPod Touch. Por tanto, creo que toca. Además, en la invitación, vuelvo a poner el cartel, es una invitación colorida. Es una invitación que invita a pensar, ostras, ¿qué dispositivo de Apple que ha pasado demasiado tiempo sin actualizar tiene tantos colores? Solo se me ocurren los iPod Touch, ¿verdad? O los iPod, ¿de acuerdo? Yo digo Touch porque sé que es el que más estáis deseando todos, pero entendedme que me refiero en general. Claro, analizamos colores de la invitación, el cartel famoso. También, no es ningún secreto, el iPod es uno de los dispositivos más castigados en las ventas y en los ingresos de Apple en los últimos años. Menos del 1% en el último reporte de ingresos de Apple, lo cual son unos ingresos bastante deprimentes para un dispositivo así. Entonces, este es el año, renovarse o morir, no sé si conocéis esa expresión. Es decir, si Apple, viendo que el iPod Touch está en capa caída, no lo renova este año, definitivamente estamos ante el fin del iPod. Es decir, este jueves veremos lo que le espera al iPod. Si no lo renuevan ya, sí que no lo van a renovar y va siendo hora de que empecéis a ahorrar aquellos usuarios que no os habéis podido permitir comprar un iPhone y empezar a pensar, si queréis seguir en iOS, que el iPhone es vuestra opción. Sería una pena, pero desde luego es el momento. Y luego, otra cosa, lo decía antes, iTunes, iPod. Una nueva versión de iTunes siempre ha venido acompañada de unos nuevos iPod. En el caso de la anterior generación de iPod, fue acompañado de iTunes 11 junto con el iPhone 5. Este año el iPhone no se presentó con ninguna versión de iTunes, sino que decidieron acaparar el evento con el Apple Watch. Quizás esa sea la excusa perfecta para poder tener esperanzas de que con el nuevo iTunes 12, que sale este año, podamos ver los nuevos iPod. Hace 2 años, iTunes 11 y iPod Touch. 2 años después, puede ser iTunes 12, que eso es seguro, y iPod Touch. No lo sé, esas son un poco mis impresiones. Desde luego ya digo, si no lo lanzan este año, desde luego ya no creo que lo lancen nunca. Siento ser tan cruel con algunos usuarios que tenéis esperanzas de verlo. Pero bueno, yo creo que de momento he dado varias pistas que invitan a pensar en optimismo, ¿no? Es decir, en la posibilidad de verlo. Porque al final es un dispositivo muy castigado por la venta de los smartphones. Habrá que ver el precio que tiene. Porque desde luego las cualidades de un iPod Touch ya las hace cualquier smartphone en la actualidad. Así que por mi parte chicos, espero haberos animado un poquito a aquellos que tenéis ese poquito de esperanza. Y nada, ya sabéis, el jueves estaremos en directo comentando la retransmisión con Archain y Sergio Navas de iSenacode y Juanjo y yo con alguno de nuestros compañeros de Apple 5x1. Así que eso esperamos, ya sabéis, un ratito antes del evento os pondré en la descripción de este vídeo un artículo donde os hemos puesto los horarios en diferentes países. Ya sabéis, volveremos mañana con un nuevo vídeo porque yo soy Fernando y prometo hacerlo.